esperando a amar a Mateu desde después de 10 años. Bueno, hoy también está el fiscal de la causa y que nos dio la oportunidad. Nosotros no lo conocíamos, sí lo conocía León y así lo conocía la familia. Nos dio la oportunidad de agradecerle en nombre de todos los costeros el trabajo que había llevado adelante para brindarle a la familia lo único que le podíamos brindar, la sociedad lo podía brindar, que era que pudieran acceder a la justicia. Y eso en ese tiempo ha sido, apenas hacía poco tiempo que había sido nombrado como fiscal. Y ya de ese momento mostró mucho compromiso en el acompañamiento de las víctimas, y por eso también hoy las familias le han reconocido ese trabajo que ha realizado. ¿Significa un cambio en la justicia, crees? Yo creo que es. Le reconoció a la familia, que tenía mayor conocimiento, le reconoció 10 años de trabajo, que sea un funcionario judicial, que tendría que ser la normalidad, pero que un funcionario judicial comprometido, responsable, honesto, y que trabaje por las víctimas y que las represente. Yo creo que el cambio se puede ver en lo que una cuestión que queda... capaz que queda invisibilizada, se pueda visibilizar, para que sea ejemplo, para que otro funcionario continúe por ese camino.